Oi, mate, there's you. I believe it is. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're gonna murder you. This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso. You're an American who's now in charge of a football club despite possessing very little knowledge of the game. Oh! I know that AFC Richmond is going to give you everything they got, win or lose. Or tie. Right, y'all do ties here. Did you see that? He must be from England, yeah. Wales. Is that another country? Yes and no. How many countries are in this country? Four. Cristo, un gusto enorme. Qué amable de recibirme para esta charla. ¿Cómo estás? No, pues muy bien, y mucho gusto, Pablo, y el gusto es mío, y muchas gracias por la entrevista y tu tiempo. Por favor, siempre con un latino, o entre latinos uno se distiende más, obviamente, no es para discriminar, ¿viste? Pero estamos como que hay una parte del lenguaje, y más que nada porque hay un vínculo acá que es el fútbol, más allá de que la serie creo que va muchísimo más allá. Y voy a empezar por atrás, en realidad por esta segunda temporada, que a vos te fija en un rol diferente, porque si mal no recuerdo, en el episodio que vos te sumás es en el sexto de la primera temporada, y ahora arrancás ya de comienzo. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué sentís vos que ofrece esta nueva temporada sin dar demasiados detalles como para que la gente también se enganche directamente con la sorpresa? Pues creo que esta nueva temporada va a dar mucho de qué hablar, porque si bien es una comedia, yo a veces pienso que es más un dramedy, y sí. Lo que me gusta es que va enfocado a muchos temas relevantes que tenemos, que vivimos en la actualidad en el mundo, ¿no? Y uno de ellos muy importante es la salud mental, y creo que todos hemos pasado por cosas, tanto recientemente como en la vida, y creo que esta segunda temporada es el tema que mayormente aborda, y creo que esperamos que inspire a que la gente hable del tema con mayor libertad, con mayor normalidad, claro. Y creo que es uno de los temas importantes de esta serie, y muchas de las cosas que vimos en la primera temporada van a caer en reflexión en la segunda, y muchos claro. de nosotros vamos a entender, ah, ok, por eso pasó esto, ah, este personaje por eso hacía esto, oh, ok. Claro, claro. Sí. Creo que es va como que le da contexto. Claro, es interesante porque uno lo que va percibiendo precisamente desde ese explosivo primer episodio, desde ese piloto que ya de por sí es tan impactante y que arranca tan arriba, y una de las riquezas de la serie es esto, es como que el background de los personajes te lo va dando episodio a episodio y vas entendiendo por qué tienen determinadas actitudes. Creo que coincido con vos, es que es un dramedy. En dramedy, y que está esta idea de como yo defino, son series de personajes ante todo, ¿no? Así que es. Se sostienen en un guión y en un día. ¿Cómo trabajan eso? Contame un poco cómo es el proceso de producción, vos desde el lugar del actor, bien, pero el vínculo con el eventual director, directora, y cómo trabaja el tema de los diálogos, porque una de las características que tienes es el buen cierre de los gags, de los diálogos filosos. ¿Cómo es eso? Sí, creo que es algo muy padre de la serie, que si bien la serie es Ted Lasso y es nuestro personaje principal y alrededor de él se genera todo, pero creo que a cada personaje le dan su historia y su lugar y lo desarrollan, y creo que ninguno queda fuera, desde los más chiquititos hasta los que tienen a veces unas dos líneas o algo así, de alguna manera tiene sentido después porque están ahí. Y el proceso de trabajar con Brendan, con Joe, con Jason, con Bill y con los directores, siempre es muy gratificante, porque yo digo que es como una colaboración. Si hay cosas escritas, hay un plan y un guión que constantemente está cambiando, porque también es mi aprendizaje de televisión, es mi primer proyecto que hago así bien. Ajá, en televisión, claro. Grande. Yo antes había hecho mucho cine independiente, pero a veces me voy a dormir con un guión, amanezco con otro, estamos en el set con otro, ensayamos otro y grabamos otro. Y eso habla mucho del mundo del que vienen los creadores, vienen del mundo de la improvisación. Y es lo padre, lo chido, como en México, que es mucho tratar de ver qué propone cada actor. Y algunas cosas funcionan, otras no. Y por eso mi personaje
me han dejado y estoy muy agradecido que me han dado ponerle esos detallitos para que realmente se sienta muy mexicano, muy latino. Claro. De que, a veces en el guión dice, Dani Rojas se sale, pero les digo, ¿puedo intentar algo? Y me pongo a cantar, ¿no? O Dani Rojas está en la regadera traumado y pues, me voy a poner a rezar mi Ave María. Y son detallitos que en lo personal a mí me ayudan, les funciona y hacen que se sienta más el personaje y algunas cosas funcionan, otras no, pero es lo padre que siempre están dispuestos a escuchar y a ver qué propone cada quien, ¿no? What you're doing is irresponsible. This club actually means something to this town. You don't think I see that every day out there on the streets? Are you kidding me? I think that's what it's all about. Embracing change. Same thing! Being brave. Your decision to bench Jamie was a masterstroke. I don't think we're allowed to talk like that at work anymore. You got no fear of the underdog. For me, success is not about the wins and losses. It's about helping these young fellas be the best versions of themselves on and off the field. Bueno, hay algo de eso. Yo te decía recién en la pregunta primera que irrumpís en el sexto episodio y no usé la palabra irrumpir, pero irrumpís en realidad, porque es como sí, que lo de esa, eso está pensado claramente en el guión, ¿no? Como que venís a romper ahí una cosa más, obviamente, bueno, en este caso es un director americano, ¿no? De Ted Lasso, el personaje es americano, pero con esta cosa más fría de los ingleses, esa primera barrera que él choca, y vos venís a romper y a acentuar ahí una cosa interesante, ¿no? O sea, es como que se nota ese trabajo desde el televidente, pareciera, ¿no? Sí, digo, mi primer día de trabajo fue una lectura de guión que hicimos, y ahí pues uno propone cosas, pero nada más interpretando y viendo qué va a pasar, y el primer día de trabajo fue ese día que Dani Rojas sale irrumpiendo, como dices. Claro. Y pues yo creo que sí, fue una acumulación de nervios, de emoción, claro, de estar ahí, de conocer a todas esas personas, por fin tener esta oportunidad y pues sí, uno le pone su sazón, lo que uno piensa que va a ser y sí, me puse con la mayor energía porque creo que ese era Dani Rojas, era alguien, veníamos de unos primeros 5 episodios, sobre todo el 5º, que fue un episodio muy llegador, claro, muy dramático. Muy dramático, sí. Uno termina con lágrimas, entonces creo que fue buen momento para la aparición de mi personaje y necesitaban un cambio, nueva energía, nuevos ánimos y pues agradecido que me hayan dado la oportunidad de poder aportarle lo que yo pensé que podría funcionar. Y se notó. Vos sabés que la otra vez comentábamos con el otro periodista con el que llevamos adelante el programa en CNN, yo comentaba la presentación de la segunda temporada en la cual Jason, viste que aparece con esa remera con los nombres de los futbolistas ingleses que marraron los penales, ¿no? Y bueno, de por sí me pareció una muy buena movida de prensa y lo relacionaba con su espíritu, cómo él está metido con la serie, como productor, como el personaje, como actor, en este caso también. Y salió en la conversación, a ver si coincides con esto, que terminó siendo una serie, la serie emblema de Apple TV Plus, desde nuestra perspectiva. Este es un análisis, ¿no? Cuando si bien Apple TV Plus ya tiene una amplia variedad en su catálogo, pero en su momento The Morning Show, por Jennifer Aniston y por cantidad de cosas, fue la serie con la que salieron publicitariamente. Pero hoy Ted Lasso pareciera que fuera la serie del pueblo, ¿no? La que empezó como de abajo y que hay un boca a boca que la hace una serie reconocida por la crítica y también por la gente. ¿Ven algo de eso? ¿Lo perciben? ¿Lo hablan? ¿Lo sentís vos? O puede ser una cosa mía como analista, nada más. Una cosa no. Sí. Digo, me gusta todo lo que dijiste y de alguna manera estoy totalmente de acuerdo. No sé, hay muchas cosas que yo como actor pues desconozco y no sé. Claro. No sé los planes que tienen para determinada serie que tienen para otras series, pero sí creo que todo lo que dices es de alguna manera cierto y creo que es, pues la serie Ted Lasso siento que ha tenido mayor respuesta y eso que yo he visto las otras series y me encantan y creo que tienen también buen mensaje y creo que es algo bueno que está haciendo Apple TV creando contenido con mensaje, pero la serie de Ted Lasso sí lo notamos, ¿no? O sea, desde el momento en que los
los fans se acercan o te escriben o te contactan, no solamente para claro, decirte eso. Que te felicitan, sino que te dicen lo mucho que les ha ayudado en estos tiempos tan complicados y agradeciéndote esos momentos que les ha cambiado la vida. Y es cuando dices, ay, Dios mío, lo que estamos haciendo no nomás está padre, sino que, o sea, sí va más allá. Y a mí me ha hecho reflexionar también con lo que hago o trato de hacer como cineasta. Creo que es una responsabilidad a la hora de poner un contenido allá afuera y uno debe de buscar siempre más allá, ¿no? Y creo que los creadores y los escritores de la serie de Ted Lasso han acertado con eso y pues uno nada más pues toca disfrutar y agradecer este viaje en el que estamos, esta vibra, la vibra Lasso. Entonces, esa ha sido muy especial, muy, muy bonito. Muy bonito. ¿Cómo es el tema del lugar y el vínculo? No lo digo particularmente por su lugar de estrella, sino porque es un tipo que también representa la nueva comedia americana de los últimos 15 años, Jason Sudeikis, concretamente Sudeikis. ¿Cómo es el vínculo desde el lugar de compañero, también el lugar de peso que tiene él como productor ejecutivo de una serie así? ¿Cómo es eso? Pues creo que Jason es genialmente, es un genio porque yo lo crecí viendo en Saturday Night Live y obviamente claro, vi muchas de sus películas, y sobre todo hay otra faceta que a veces mucha gente no conoce, pero he hecho mucho cine independiente, claro. Y ha hecho muchos trabajos muy versátiles y creo que es muy buen actor y trabajar ahora con él me ha hecho entender lo que es ser un gran líder y un gran ejemplo que ahorita tú mencionas es eso, ¿no? O sea, en su posición, en su nivel, estando claro. En la red carpet, en la blue carpet, en la premiere, okay. O sea, lo que hizo fue ponerse esa playera de esos tres futbolistas que han recibido muchos ataques racistas y él utiliza esa plataforma para poder extender un mensaje, ¿no? Claro. Y eso habla mucho de cómo es él como persona y de lo que busca con su trabajo. Entonces, es alguien sencillo, es alguien que está abierto a la comunicación, al diálogo. Hay muchas cosas que Jason, Brendan, Joe, Bill, los escritores ya tienen establecidas, pero siempre están dispuestos a escucharnos y siempre vemos qué funciona y qué no funciona. Y yo lo veo a él que está pensando en todo, literal. O sea, piensa en su personaje, que ya de por sí es una gran responsabilidad porque nos tiene que hacer reír y carga con todo el peso. Claro. Pero también piensa como productor, a veces piensa que por las cosas de producción, las cosas del guión, a las 2 de la mañana está cambiando el guión junto con los demás y tiene que estar a las 6. Entonces, a veces no sé cómo le hace, pero sí lo admiro mucho a él como profesional en lo que hace y he aprendido mucho de él y de los demás, de los que ya llevan más experiencia en esto, ¿no? Bueno, Cristóbal, realmente te agradezco muchísimo esta charla que me brindaste, porque me llevo un montón de cosas, muchas que y me imaginaba por dónde iba a ir la respuesta y otras que no lo esperaba, así que qué mejor que como periodista también que sorprenderme, realmente lo disfruté mucho. Y me queda lo que tendría que haberte dicho al principio, te felicito por la segunda temporada y por este logro y muy entusiasmado con que esta última parte que me decías, que suma a tu persona como profesional, ¿no? Esta idea del director independiente, vos venís de comunicación también, es una cosa interesante. Así que felicitaciones y muchas gracias por estos minutos. No, Pablo, pues muchísimas gracias y te agradezco a ti, a CNN, y la entrevista, tu tiempo, y que sea la primera de muchas, y muchas gracias por las palabras. Un abrazo. I ask who kicked their butts. Butts on three. Works for me. 1, 2, 3. Butts!